en vivo por Instagram Live. Estos son 10 minutos de noticias con Mario Pergolini. Esto es Filo News Live. ¡Viernes! ¡Llegamos a viernes! Y si usted es de Boca como yo, es de River, como la gente que no quiero ni mencionar, estará pensando nada más que sea mañana a las 5 de la tarde. Todo lo que pase de acá a las 5 de la tarde le importa tres pitos, pero a lo mejor estos 10 minutos de noticias le salvan el día o la espera y lo puede ver y ver y ver y ver. Y sabe que soy de Boca, así que puede incluso agarrársela conmigo. Veamos cuáles fueron las noticias del día de hoy o cuáles son las noticias del día de hoy. La CGT puso en pausa la convocatoria a un paro nacional tras llegar a un acuerdo por el bono compensatorio, pero exigió que no se tome en cuenta de paritarias. Además, reclamó que el gobierno otorgue una suma extra a los jubilados que cobran la mínima. El bono, el cantante de YouTube, para el sector privado, sería de 5.000 pesos, pagaderos en dos tramos junto a los haberes de noviembre y enero. Y quedarán exceptuados los estatales, las empleadas domésticas y los ruralistas, que se rigen por otro parámetro, ¿no? El parámetro conocido como que te compense tu hermana. Argentina, país emergente. Desde esta madrugada comenzaron a normalizarse los vuelos luego de la protesta de 5 gremios aeronáuticos que obligó a cancelar 258 vuelos y dejó varado a 30.000 personas por más de 10 horas. Ok, APLA, APA, UPSA, APTA y WALA, agrupados todos en FAPA, por supuesto, que la Federación Argentina del Personal Aeronáutico, mantuvieron una asamblea de 10 horas para reclamar la reapertura de paritarias. La medida generó el enojo de los pasajeros que intentaron hacer un cacerolazo para protestar, pero desistieron cuando notaron que para golpear solo tenían cubiertos de plástico. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione. Ayer en 10 minutos a la mañana y menos de 10 minutos a la tarde se agotaron las 26.000 populares puestas a la venta por Boca Juniors. Durante el día se vieron momentos de tensión en la bombonera a causa de la poca claridad del sistema de venta y en la no implementación del filtro para priorizar a los seguidores más fieles o los que fueron a la cancha más seguido. El club disponía de 29.000 entradas, pero cerca de 3.000 son destinadas a protocolo de Conmebol, sponsors, peñas y agrupaciones del interior. Ah, también a mafia de la reventa que venden tickets entre 30.000 y 180.000 pesos y por lo visto son bastante más organizados que el club. La gente está muy nerviosa, lo vive como una guerra. Me gustaría que los protagonistas de este superclásico nos ayuden a mostrar al mundo que esto no es así. Finalmente, la legislatura porteña aprobó el proyecto de ley para endurecer sanciones a los micros escolares que transporten manifestantes a las marchas. También fijó castigos más duros para Uber, cuyos conductores podrían perder la licencia por hasta 30 días y afrontar multas por hasta 200.000 pesos. Los choferes de Uber están organizando una marcha en la Plaza de Mayo. Disculpen. Sí. Juan Carlos, Daniel, Milton y Horacio están a 10 cuadras, ¿eh? El resto va a llegar más tarde. Gracias. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Porno Friends. David Schwimmer, el actor que interpretaba a Ross en Friends, fue tentado por el sitio para adultos YouPorn para, ¿cómo se dice? YouPorn. YouPorn. Es como YouPorn. Para que lo anoto, YouPorn. .com? YouPorn.com. Ok. Para protagonizar una versión porno de la famosa comedia. En una carta dirigida al actor, aseguran que ya tienen seleccionada a una Rachel, el personaje de Jennifer Aniston, y le ofrecen $1,000,000 para que repita su papel en la parodia. Yo sé que de entrada ustedes están diciendo, yo lo haría, por un palo hago una porno, pero después te tenés que ver, lo van a ver otros. Yo en mi caso no tendría problema porque, bueno, pero a lo mejor, incluso después de muchas reuniones, lograron darle forma al argumento, que es más o menos así. Tres amigos y tres amigas se juntan en un departamento de un Nueva York, pongamos, ¿no? Y hacen una orgía. Listo, es todo. Sí, ¿harían una porno por $1,000,000? $1,000,000. Ahora lo decís. No es mucho, son 35 millones de pesos. Por tener sexo a lo loco con gente que hace mucho. Claro, hay que pensarlo. Yo creo que este gobierno está terminado. ¿Entendés? Creo que está sin ideas.
Las gallinas de California también ganaron en las elecciones de Estados Unidos. No entiendo por qué él también. En la votación del martes se aprobó un referéndum que prohibirá la venta de huevos de gallinas enjauladas a partir del 2022. Del 2022. El recuento final, la llamada Proposición 12, ganó con el 60.99% de los votos y desde ahora los ganaderos están obligados a darle más espacio para caminar a la gallina ponedora. Enteradas de esto, ya hay miles de gallinas hondureñas marchando por sus huevos hacia California. Y estando acá en México, quería decir fuck Donald Trump y siendo argentino, fuck Mauricio Macri. Que estén bien. Delegaciones de la Argentina, Uruguay y Paraguay mantuvieron una reunión de trabajo en la sede de la AFA para ratificar la voluntad política sobre la postulación conjunta como sede del Mundial 2030. Sería con motivo de cumplirse 100 años del primer certamen mundial de fútbol disputado en Uruguay en el año 1930. Ahí los 100 años. Falta tanto para el 2030 que yo voy a tener 66 años y Thiago Messi ya va a haber renunciado a la selección 3 o 4 veces. Cuando le preguntaron a Christine Lagarde si podíamos organizar el Mundial del 2030, porque ahora hay que pedirle permiso para todo, respondió, ¿lo qué? Y cortó el teléfono. ¿Y vos? ¿Qué posibilidades hay de que te pierdas esta final? Vivila, discutila, festejala, compartila. Superfinal de América. Mañana 10 de noviembre será la edición número 15 de la Noche de los Museos, la propuesta que abre las puertas de espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno y que convoca realmente a multitudes. Es la noche en la que te agarran esas ganas locas de amontonarte y luchar para entrar a esos museos que durante 364 días no te importó absolutamente nada. Este año son 280 las opciones gratuitas para disfrutar, distribuidas en 5 áreas de recorrido por los barrios. El próximo evento será la Noche de las Veredas, donde se podrán visitar las veredas que se arreglaron. Se rompieron, se arreglaron, se rompieron y se volvieron a arreglar. Noticias que casi no entran. El holandés Emile Radboud, de 69 años, inició una batalla judicial para poder quitarse 20 años del documento de identidad porque considera que sufre discriminación por una edad que no se ajusta a su físico. A verlo. No es esta, ¿no? Es este. Es verdad, parece de 68. Bueno, una de sus principales preocupaciones es que no levanta en Tinder y aseguró que probó reducir a 49 años su edad en esa aplicación y todo cambió radicalmente. Muchas mujeres le escribieron para decirle 49, estás arruinado. Según este holandés, que da charlas y escribe libros sobre positividad, si la gente puede cambiar su sexo, dice que la justicia debería darle derecho a cambiar de fecha de nacimiento. Y ya que está, va a aprovechar para cambiar de signo. Quieren que lo anoten en marzo porque le dijeron que los de Piscis con ascendente en Tauro son más amigables, sensibles, reflexivos y soñadores. El chiste de los viernes. Y despedimos la semana con esta sección que le encanta a nuestra producción, a toda la gente que está en filo.uy. Además, preguntan si hay otros, se los pasan por WhatsApp y yo los pongo acá. Así que hoy vamos con el chiste de los viernes con el flaco Pailos. A ver el chiste que nos mandó. Estaba un borracho en un bar. Ya me está causando gracia. Y a unos metros había una chica muy linda ahí, chupada, le dice al mozo, mozo, venga, venga. ¿Qué está tomando la chica esa que está acá cerca mío, en la barra? Dice el mozo, está tomando un whisky escocés. Con 30 años de añejamiento, que la medida sale 4.500 pesos. Dice Chupao. Muy bien, agréguele 2 hielos de mi parte. Está bien, porque es útil. Está bien. Está muy bien. Recuerden que ustedes también pueden mandarnos sus videos al WhatsApp que ven ahora en pantalla. Este fue el informativo de Filo.News. Mi nombre es Mario Pergolini. Que tengan un gran fin de semana. Y recuerden, todos tenemos un amigo del equipo que no es uno. En mi caso, yo tengo conocidos de River Plate. Es un partido. Entiendo lo que está en juego. Por supuesto, habrán escuchado barbaridades de mi boca en otro tiempo. Pero falta mucho tiempo. Falta todavía otro partido más. Y recordá que el lunes tenés que volver a verlos a todos en la oficina, en el colegio, donde sea. Así que comportate dignamente. Nada de lo que te puedas arrepentir más adelante. Dale, ojalá que lo disfrutemos. Vamos, Boca. Bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. Chao.